Hola, venimos a anunciaros la actuación del jueves. Gran actuación, gran actuación. Hombre, un concierto gran con muchas perspectivas. La Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania. Sí, una orquesta sinfónica de las buenas. De las buenas. Que hay allí en... Esta creo que ya no ha visitado con anterioridad. No tengo ni idea. Creo que ya no ha visitado con anterioridad. No tengo memoria pasado para esas cosas, ¿no? Pero en fin, en Alemania, en la tierra de magnífica orquesta, no todos son la Filarmónica de Berlín, ni la Gewandhaus, ni la de Múnich, ¿no? Hay montones de orquestas de una gran categoría y que tocan sobre todo su repertorio a una altura muy estimable. Estos son de la parte de la Westfalia. Mm. Bueno, traen un programa también muy, muy rico. Trae a Prokofiev, trae a Schumann y trae a Beethoven. Sí, un concierto, un programa muy bien montado. Ahí está. ¿No? Con una sinfonía, con la sinfonía clásica de Prokofiev, conocidísima, y que, vamos, de todos, que gustará muchísimo, esa estética menos agresiva, la cara menos agresiva del Prokofiev, ¿no? Un compositor con todo que siempre tocó el tonalismo y que... Pero en fin, más adelante o en otras obras muestra otro tipo de estética más agria, más dentro de la enorme valía y de la enorme... ¿Quién discute el Romeo y Julieta? Sí, no. ¿No? A Prokofiev o a algunos de sus conciertos. Pero en fin, esto es de lo más amable que compuso y una sinfonía muy conocida y que degustaremos. Luego después uno de los reyes de la literatura de piano y orquesta. Schumann. El concierto de Schumann para piano y orquesta, que aquí ya se interpretó alguna vez, que es bellísimo, como todo lo que... eso de que llevemos ya 2 años seguidos oyendo Schumann, a mí me agrada. Varios años seguidos oyendo a ese gran desconocido que se llama Robert Schumann, para mí creo que es un gran acierto de los programadores de nuestro festival. Bueno, pues el concierto de Schumann, un concierto que pondrá a prueba al pianista y luego de una belleza enorme. Uno de los grandes conciertos para piano y orquesta de la historia, al menos del romanticismo, podemos decir. ¿No? Y luego una segunda parte, aquí ya nos meten el plato fuerte, que es la Sinfonía número 4. La Sinfonía número 4 es una de las primeras sinfonías, bueno, pasada la tercera, después del enorme esfuerzo, del enorme golpe genial que supuso la tercera sinfonía de Beethoven, la heroica, en la que yo considero que es un punto cenital, total y absoluto en la historia. En la historia completa, desde que se sopla la primera flautilla en un hueso hasta ayer mismo, ¿no? Pues esta sinfonía, la Sinfonía Tercera, ocupa un sitio totalmente visible y relevante. Después de ese esfuerzo, después de esa demostración de genialidad tan grande como tuvo Beethoven, que lo consagra como para mi gusto, como un genio absoluto, compuso otra sinfonía de otro espíritu. Más alegre, más virtuosística, de menos carga, pero, amigos, qué sinfonía, la cuarta, ¿no? Una sinfonía con una introducción bellísima y con un desarrollo conocido de todos, porque quién no conoce la Sinfonía de Beethoven, pero bueno, por si alguien no, ¿no? Maravilloso y que la verdad es que nos va a cerrar con broche de oro el concierto. Sí, esta obra exige mucho a la orquesta. Y luego eso, que la orquesta debe desempeñarse muy bien, porque una orquesta es una obra más bien de virtuosismo. Exacto, ¿no? cuidado. Sí, que interpretarla y luego interpretarla con idiomatismo, con que suene eso a Beethoven, que suene adecuadamente. Claro. En fin, no creo que les cueste mucho trabajo, son gente de esa tierra, bueno, una orquesta con cierta celebridad, con mucha celebridad, y entonces pues yo creo que nos van a deparar una gran versión y muy en Beethoven, como debe ser. Nosotros de Beethoven todo. Desde el lo que no eche, hasta ¿no? el como dicen. Terminar. Pues todo eso está aquí, ¿eh? Aquí lo tenéis todo en 10 Televisión. Thank you.
Gracias.